Vamos a... Quiero invitarles para que hagamos una oración. Le pidamos a Dios su ayuda. Señor, queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de alabarte, de poderte adorar, Señor. Queremos agradecerte, Señor, tu presencia entre nosotros. Y queremos ponernos en tus manos, Señor, para esta enseñanza. Queremos suplicarte que tu buen espíritu nos ayude, Señor. Que tú nos ayudes a entender hoy tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, háblanos. Necesitamos tu favor y tu gracia sobre nosotros. Hoy rogamos que tu espíritu esté haciendo su obra. La obra tuya, Señor, la obra de tu reino en medio de nosotros. Nos queremos poner en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera invitarlos para que podamos leer una cita que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, el verso 35 dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Este es el consejo que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Es la invitación que nos hace el Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes precisamente el tema. Es en base a esta última frase que ocupa el Señor Jesús, diciendo: no temas, cree solamente. Y en este contexto, en este pasaje, está hablando de una necesidad que se presentaba en un hombre llamado Jairo. Dice que era un principal de la sinagoga. Eso quiere decir que era un hombre que ocupaba una autoridad dentro del recinto donde los judíos se reunían todos los días del Shabbat para poder estudiar, para poder meditar, para poder escudriñar la palabra de Dios. Y él ocupaba una posición ahí como quizás un líder, como un responsable, como un maestro, como un encargado también de las reuniones, de las actividades que se llevaban a cabo en ese lugar. Y este hombre llamado Jairo dice que tenía a su hija muy enferma. Cuando se entera que Jesús estaba en la ciudad, en esa ciudad donde él vivía, rápidamente corre y va a buscar a Jesús, viendo la agonía de su hija, viendo que su hija estaba moribunda. Entonces rápidamente va a buscar al Señor Jesucristo. Cuando llega delante de él, había una grande multitud de personas. Se pone de rodillas delante de Jesús y le dice: Señor, mi hija está muy enferma, mi hija está muy grave, por favor ve a sanarla. Y entonces, en ese momento, iban hacia la casa de Jairo. Se presenta otra situación en ese mismo momento. Una mujer de repente se acercó debajo de toda la multitud, o sea, entre los pies, se abrió paso para buscar a Jesús, tocar su manto y ser librada de un azote de la cual llevaba ya muchos años siendo atormentada. Un flujo de sangre que no podía cesar en su vientre. Y esta mujer encontró una sanidad y una salvación en Jesús. La multitud se detuvo, empiezan a decirle a Jesús, empieza Jesús a buscar quién es la persona que le había tocado. Y cuando se descubren todas las cosas, la mujer confiesa su condición, su necesidad y cómo había recibido el milagro de Cristo. Entonces también en ese momento llegan las otras personas a decirle estas palabras a Jairo: tu hija ha muerto,
¿para qué molestas más al maestro? Y cuando Jesús escuchó esas palabras, rápidamente se dirige a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Yo quiero decirte que ese es el consejo y el buen consejo que tenemos del Señor Jesucristo. Hay muchas personas en este tiempo que están siendo dominadas por el temor. Y Jesús le decía a este hombre, le decía: no temas. Quiero decirte que en nuestra sociedad, en nuestra generación, hay muchas personas que están siendo dominadas por el miedo, por los temores. Hay temores tan terribles, hay temores tan nocivos, tan perjudiciales sobre las personas, que inclusive esos temores están afectando su cuerpo, su organismo, el funcionamiento de su organismo. Esos temores han cobrado o se han construido en las mentes, en el alma, han tomado un área de las personas, de sus vidas. Les controlan, les dominan, los someten, están subordinados a esos temores. Quiero decirte que inclusive hay creyentes que están cayendo precisamente presa de los temores. Pero recordemos lo que está diciendo Jesús en esta parte de la Escritura: no temas, cree solamente. Yo quiero hablarte precisamente del temor, por un lado, y la solución al temor. Este temor, por un lado, el temor viene a toda persona. Todos nosotros vamos a experimentar miedos, temores. El temor puede venir a nuestra vida. Cualquiera de nosotros en algún momento viene el temor. Hasta el hombre que ha presumido, que ha, a lo mejor se ha ufanado de mucha valentía, de muchas agallas, de mucho ímpetu, de mucha fortaleza, esa persona en algún momento enfrenta un temor. En algún momento de su vida todos nosotros podemos enfrentar el miedo que sentimos, a lo mejor el miedo hacia un evento perjudicial, algo negativo que va a pasar sobre nosotros, que va a ocurrir, que ha ocurrido o que podría precisamente acontecer. Hay un miedo a esas cosas. Pero la Escritura, por ejemplo, nos habla de dos temores. La Biblia nos habla de dos miedos. Habla de un temor que es sano y un temor que es nocivo. Yo quiero hablarte del temor nocivo. El temor sano puede ser aquel miedo que tenemos hacia Dios. La siguiente diapositiva. El temor sano es un temor que nos hace precisamente tener temor de Dios. Ese es un temor sano. Es bueno que el hombre tenga temor de Dios. Es bueno que el joven tenga temor de Dios. Es bueno que el padre de familia tenga temor de Dios. Que la mujer, que la esposa tenga temor de Dios. Mira, a causa de la falta de temor de Dios en este tiempo, nuestra sociedad se corrompe, se denigra. Se va hacia el pecado, comete maldad, abusa precisamente de la autoridad o de la posición en la que está. ¿Cuántas personas, si tuvieran temor de Dios, se guardarían de robar, de delinquir, de hacer mal, de violar, de ofender a su prójimo, de faltarle respeto a sus padres, de cometer algún mal hacia sus semejantes, si tuvieran temor de Dios? El temor de Dios es algo sano. Le pone al hombre un límite y también le hace considerar de manera reverente y respetuosa a Dios. Ese temor es un temor sano. Y quiero decirte que ese es el temor que la Escritura al cual nos invita, que debemos de buscar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el temor que debemos de buscar. Pero por otro lado, también la Biblia nos habla de un temor nocivo. El temor nocivo tiene que ver precisamente con aquello que nos preocupa, algún mal, de alguna situación que nos va a dañar, que nos va a lastimar, algo que está ocurriendo o algo que podrá ocurrir más adelante. Y ese temor, precisamente, si tú no controlas, si tú no cuidas ese temor va a infundir en ti, precisamente, va a infundir en ti algo nocivo. Va a dañarte, no solamente psicológicamente, sino también físicamente, y te puede dañar espiritualmente. El temor es algo que la Escritura nos muestra como nocivo también. ¿Sabes cuál es la base del temor? O sea,
¿Dónde está el origen del temor? El origen del temor, de este temor nocivo, es el pecado. Cuando el hombre ha pecado, el temor precisamente aparece en su vida. En el libro de Génesis, tú ves, está Adán y Eva en el huerto, están en ese lugar, en el paraíso, y cuando ellos quebrantaron las leyes de Dios, cayeron en el pecado, entonces dice Adán que se escondió. ¿Y por qué se escondió? Dice, porque tuve miedo, le dice a Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido, estaba oculto, estaba ahí escondiéndose, tenía miedo. Tenía miedo. Podemos ver que el temor precisamente tiene una base. Hay un origen del miedo y es precisamente el pecado. Cuando el hombre peca, su conciencia está manchada. Inclusive Proverbios nos dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga. A veces precisamente la persona se siente con miedos, se siente con preocupaciones de que algo le va a pasar, que algo malo va a venir sobre él, pero es a causa también de que ha cometido pecado. Inclusive las madres, por ejemplo, a veces cuando se acercan a los hijos, muchas veces el hijo a medianoche, quizás en la madrugada, un pequeñito, un niño empieza ahí a llorar, a lamentarse, a llorar porque tiene miedo en la noche. Tiene miedo de la oscuridad, tiene miedo de estar solo, y entonces se levanta a tales horas y empieza a gritar el apoyo, el consuelo, la compañía de los padres. Y muchas veces la madre le dice, ya ves, hijo, por eso no tienes que estar diciendo groserías. Esto te pasa porque luego eres muy grosero, eres muy irrespetuoso, es que eres bien travieso, es que haces estas cosas. A veces el mismo hombre sabe que el origen y la fuente del miedo, de este miedo nocivo, del temor nocivo, tiene un fundamento: el pecado, la rebeldía, la maldad, la desobediencia. Tiene ahí su origen. Entonces, quiero decirte que precisamente el temor nos va a llevar a tener complicaciones. Ahora, por un lado es eso. Muchas veces este es el origen. A veces puede ser aún la misma reacción de nuestro cuerpo o de nuestras emociones, más bien de nuestras emociones a algo desconocido. El miedo todos lo vamos a enfrentar. Aunque no haya el hombre pecado, aunque no esté realmente en pecado, aún el creyente va a enfrentar precisamente miedos. Pero ese miedo precisamente va a generar en él distintas cuestiones. En un poco más adelante vamos a hablar lo que despierta el miedo. Pero estos temores nocivos, por ejemplo, yo quiero hablarte de algunos tipos de temores que el hombre debe de vencer, debe de afrontar y debe obviamente alcanzar el poder vencerlos. Primero, el temor que debemos de vencer es el temor al fracaso. El temor al fracaso inhabilita a muchas personas. Hay personas que, la verdad, han perdido la visión, han perdido aún la expectativa y han perdido la fe para poder continuar en su caminata como cristianos. Tienen miedo al fracaso. Tienen miedo inclusive a emprender cosas que pueden honrar y glorificar a Dios. Y muchas personas, la verdad, tienen miedo al fracaso. Los jóvenes muchas veces se paralizan porque tienen miedo a un fracaso. Tienen miedo a que las cosas no salgan como ellos esperan. En una ocasión un hombre decía que precisamente no debemos de tener miedo a los fracasos. Más bien los fracasos pueden convertirse en lecciones o en experiencias que nos ayudan a no volver a tropezar en esa misma piedra. Pero algunas personas se quedan paralizadas completamente por temor a fracasar, por miedo al fracaso. ¿Qué otros temores pueden venir en los hombres? Por ejemplo, el temor a un peligro. Hay personas que temen viajar, por ejemplo, en un barco, o viajar a lo mejor en un medio de transporte porque han acontecido sobre ellos algún accidente, algún siniestro, y entonces tienen miedo a un peligro, tienen miedo a esas cuestiones, a ese peligro,
Y entonces se evitan a lo mejor el realizar y el emprender cosas que son importantes, ya sea para su desarrollo personal, como padre, como hijo, como esposa, para desarrollar precisamente su vida. Y entonces tienen miedo al peligro. Yo quiero decirte que en este tiempo vivimos precisamente muchos peligros. Hay mucha violencia, hay muchos robos, hay mucha maldad sobre la tierra, y todo eso se convierte en un peligro para cada uno de nosotros. Pero mira, si nosotros quisiéramos librar los peligros, pues yo te diría y te recomendaría que mejor te fueras a un lugar remoto donde no hubiera más personas. Así te alejas a lo mejor de los ladrones y te vas a un lugar aislado, remoto, donde no haya más personas a tu alrededor. Eso acontecía en el tiempo de Israel. Tenían miedo de otros pueblos, de otras ciudades. ¿Y qué hacía Israel? Iba y se escondía en las cavernas y en las cuevas. Y no salían de ahí. Y si salían era solamente para ciertas cosas, y entonces emprendían a lo mejor de una manera muy rápida una estampida, una fuga. Hay lugares en este país donde la gente realmente está siendo oprimida por este temor, por el temor a los peligros. Quizás aquí no acontece eso. En otros lugares, a lo mejor las personas saliendo de su casa de repente no saben si se va a desatar una balacera, si va a haber ahí un enfrentamiento entre personas del crimen organizado, y entonces tienen miedo a esos peligros. Tienen temor a esas cosas. Pero sabes, la verdad es que también yo creo que Dios lo que busca es precisamente un pueblo que se levante en medio de una generación así, que pueda dar testimonio de que Dios puede ayudar a dispersar ese tipo de males, a dispersar ese tipo de situaciones que se están viviendo. La oración del justo puede mucho, y es una de las armas que puede usar todo creyente y todo cristiano para enfrentar sus peligros, para enfrentar los miedos y los temores. Entonces, hay temor a los peligros que podemos vivir. Tú puedes tener el peligro o el temor precisamente al peligro de que mañana, a lo mejor saliendo de tu casa, muy temprano tomas un transporte y a lo mejor ya va uno, como diría coloquialmente la gente, ya va uno ciscado. De repente alguien se sube, lo ven medio raro, lo ven a lo mejor con una sudadera, con capucha, o a lo mejor lo ven con gorra, y ya por esas simples cosas la persona ya empieza en un pánico, en un estrés, en una ansiedad, en un miedo, en una angustia, porque ha experimentado precisamente esos riesgos. Yo quiero decirte que Dios quiere ayudarnos a tener precisamente la gracia necesaria para vencer ese tipo de peligros y también para vencer ese tipo de temores, sobre todo. El temor, la gente tiene temor al futuro. Muchas personas, por ejemplo, envejecen y tienen miedo al futuro. Algunos jóvenes quizás se llegan a preguntar a determinada edad, ¿qué va a ser de mí? Cuando llegue a tal edad, cuando tenga a lo mejor 35 años, ya empiezan a angustiarse, empiezan a preocuparse, las mujeres empiezan a tener miedo, los hombres empiezan a tener miedo, los jóvenes empiezan a tener miedo de su futuro, de qué va a ser de su familia, de su porvenir, etcétera, y empiezan todas esas aflicciones. Yo quiero decirte que este tipo de cosas infunden un temor, pero Dios quiere ayudarnos aún de lo presente y también de lo que viene por venir, o lo que está por venir, del futuro. Dios tiene el control de todas las cosas. El temor a la muerte es otra de las cosas que genera precisamente esto, genera un temor y un miedo en personas cuando escuchas el relato de que una persona falleció, cuando escuchas que aquella persona, a lo mejor de una manera inesperada, repentinamente te llegó la noticia, oye, ¿qué crees que fulano de tal ha fallecido? ¿Cómo? Si apenas el día de ayer, si apenas hace 3 días, si apenas hace una semana vi con él, hablé con él, estuve con él, etcétera, y viene precisamente el miedo. Yo creo que son temores que todos nosotros podemos enfrentar. Este tipo de cosas son miedos que cada uno de nosotros debemos o podemos enfrentar. Pero, ¿sabes? En sí, el miedo
dependiendo independientemente de lo que se trate, el tipo de miedo, el miedo lo que va a despertar en nosotros es una debilidad inclusive en nuestra salud. Tú puedes leer, por ejemplo, lo que dice Job en el capítulo 4, y en ese pasaje tú vas a ver cómo se hace referencia a que la salud de Job, parte de esa salud que Job estaba deteriorada, era a causa de sus miedos, de sus temores. La salud es debilitada por causa precisamente del temor. No solamente emocionalmente es algo difícil. Aún las emociones llegan a afectar el cuerpo de las personas. Viene algún problema inclusive de salud a causa de los miedos. Viene algún problema de salud. También el miedo paraliza la voluntad. Paralizar la voluntad se refiere a que la persona se queda pasmada, o sea, ya no actúa, ya no sale de ese estado, prefiere evitar el riesgo, evitar el peligro, no emprender, no salir adelante, no levantarse, no afrontar, no enfrentar la situación, más bien queda paralizado, se paraliza la voluntad a causa del miedo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en un momento determinado, alguna situación que se dio un evento repentino, un siniestro, un asalto, una situación, algunas personas se quedan así hasta paralizadas? Hasta tal grado llega precisamente el miedo a cobrar un efecto en la voluntad de las personas que les están hablando, el ladrón le está pidiendo algo, o la persona que les está ahí asaltando les pide algo y se quedan inmóviles. Se quedan pasmados. Entonces, también genera el miedo. Quiero decirte que el miedo abre la puerta para un creyente a la incredulidad. Abre la puerta para la incredulidad. Es decir, la duda, la desconfianza, el no dar crédito a Dios. El miedo genera esto en el creyente. Aún cualquier persona que enfrenta una situación, ¿cuántas veces que personas han enfrentado un problema, una situación adversa, negativa en sus vidas, un asalto, un siniestro? ¿Dónde está Dios? Se pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ha pasado esto en mí? Si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios no quiere que estas cosas pasen, ¿por qué han acontecido estas cosas sobre mí? Y entonces el miedo empieza a abrir la puerta a la incredulidad. También la Biblia nos dice que el temor pone lazo, y es otra de las cosas que produce el temor en el hombre, es decir, pone lazo. Y pone lazo tiene que ver con la parálisis de la voluntad. Paraliza la voluntad, el miedo pone un lazo al hombre que le impide actuar, levantarse, caminar, seguir adelante, reponerse de esa situación, levantarse de esa circunstancia. El miedo pone un lazo, por ejemplo, el miedo que tiene alguien a perder una relación por causa de Cristo, muchas veces la persona le lleva eso a sentirse atado a su esposo, a su esposa, al amigo, al novio, al vecino, a la persona que ama mucho, a aquella persona con la cual se relaciona, al amigo del trabajo, etcétera, y por temor a esa persona de que se enoje, que le deje de hablar, que lo mire, que lo despida, que lo cambie por otra persona, entonces tiene miedo y eso le pone un lazo. El miedo pone un lazo al hombre que lo ata en una relación que a lo mejor hasta pudiera ser nociva. No todas las relaciones son nocivas. Hay relaciones que son muy buenas, pero la principal relación que debe de buscar el hombre es la relación con Dios. Y quiero decirte que cuando el hombre no tiene una relación con Dios, cualquier otra relación que tenga y anteponga la relación con Dios, cualquier otra relación que anteponga a la relación con Dios, entonces esa relación va a generar en él precisamente un lazo, es un lazo, y muchas veces si no buscan a Dios, si no está la dirección de Dios en sus vidas, toda relación puede fracasar.
Toda relación va a ser afectada. Entonces el miedo pone un lazo. También nos lleva a una actitud de fuga. Una actitud de fuga de estar evitando el relacionarse con otras personas, el evitar acercarse a una persona, el evitar a lo mejor enfrentar esos miedos, siempre a la defensiva, siempre huyendo, siempre escapando, siempre dándose a correr por no querer enfrentar esa circunstancia. Y también el miedo produce un fracaso espiritual, y esto es lo más triste que puede generar en una persona. El miedo produce un fracaso espiritual. ¿Sabes por qué? Porque quita la paz. El miedo quita la paz. Quita la alegría. El miedo quita la serenidad. Quita esa capacidad que todo creyente puede tener para dar testimonio. Toda persona, mira, anhela tener la paz. ¿Quién de los presentes no anhela tener paz? Seguramente si has estado estresado, has estado angustiado, estás lleno ahí de angustias, de temores, preocupaciones, te preocupa lo económico, tu familia, tus hijos, te preocupa tu matrimonio, te preocupan tus padres, empiezas a preocuparte por varias circunstancias, aún tu salud, tu condición, muchas cosas. En esas circunstancias lo que anhelarías tener es paz, tener paz. Pero quiero decirte que el miedo, aun cuando la paz se acerca a tu vida, o la paz puede acercarse a tu vida, el miedo quita la paz. El miedo te roba esa paz, te roba la alegría, te roba la serenidad. Y a un creyente le roba precisamente esa capacidad y la gracia que ha recibido de Dios para poder dar testimonio de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Imagínate el creyente que está asustado. Está asustado por cualquier motivo. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la actitud de un cristiano. Todo lo puedo en Cristo. Cristo es el que obra en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y de una manera así el creyente precisamente puede enfrentar el miedo. Pero el miedo, cuando le controla, le toma, le gobierna, el miedo entonces le puede llevar a un creyente o a cualquier persona, nos puede llevar a un fracaso espiritual. Tan nocivo es este tipo de miedo que inclusive llega a afectar de tal manera el organismo que se conjuga lo emocional y aún las circunstancias o las situaciones fisiológicas y aún del mismo organismo. Es decir, el miedo puede producir en una persona que empiece a reaccionar de tal manera a su cuerpo. Los miedos generan tal daño en el hombre que puede llevarlos a tener ciertas circunstancias que lo van a afectar físicamente y lo pueden llevar a distintos padecimientos. Hay padecimientos que están asociados al miedo. El miedo va a expresarse de una forma de estrés, de ansiedad que tienen las personas, y eso le puede generar que en su organismo tenga a lo mejor una especie de úlcera gástrica, o que tenga a lo mejor algún problema en sus intestinos y empiece a generar una colitis, alguna afectación en su organismo. Es decir, la parte emocional va a llegar a repercutir en su parte física, material, en su organismo, en su cuerpo, en sus órganos. Hay distintos trastornos que están asociados al miedo. Quiero referirte de uno en particular. Hay un trastorno que se llama ataque de pánico. Y este trastorno en sí, el trastorno que tiene que ver con el ataque de pánico, es un trastorno que nos dice lo siguiente: son periodos en los que un individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor
con una duración variable, desde minutos hasta horas. Y a veces este tipo de cosas empiezan a despertarse por alguna experiencia, por alguna situación, por algún otro trastorno que haya padecido la persona. Y ese miedo le empieza a generar precisamente tal grado de posesión o tal grado de control sobre su vida, sobre su persona, que empieza a afectarlo no solamente emocionalmente, sino aún fisiológicamente en el funcionamiento de su organismo. Por ejemplo, personas que padecen este tipo de ataques de pánico, para que se diagnostique que está pasando por un trastorno, un ataque de pánico, debe de presentar cuatro de estos elementos que voy a referir. Son algunos signos o síntomas: palpitaciones, es decir, empieza a elevarse su frecuencia cardíaca. Hay sudoración, no necesariamente por el calor, sino por el estrés, la ansiedad. Hay temblores, sacudimientos, una sensación de ahogamiento o de falta de aliento, le falta la respiración, una sensación de atragantarse, de sentir que algo se le atora ahí en el cuello, una opresión o un malestar en el tórax, unas náuseas o un malestar abdominal, una inestabilidad en cuanto a su posición, estar erguido, derecho, siente mareos, o inclusive hay personas que pueden sentir hasta o acontecerles algún desmayo. Desrealización. ¿Qué es la desrealización? Es una sensación de irrealidad, es decir, una despersonalización. Personas que se sienten que son algo diferente a lo que realmente son. También un miedo de perder el control o la razón, o sea, son personas que sienten que se pueden volver locos. Esa es la expresión con la cual se refieren: siento que me voy a volver loco en cualquier momento. Miedo a dormir. Parestesia, que es una sensación de entumirse algún miembro o que hay un hormigueo en alguna parte de sus extremidades. Escalofríos y sofocación o sofocación. Quiero decirte que una persona que enfrenta un miedo, cuando ese miedo se ha levantado de una manera fuerte sobre esas personas, puede haber este tipo de reacciones que se van a dar en su cuerpo. Su corazón empieza a palpitar, sus manos sudan. Empieza a haber alguna sensación mayor a esto, escalofríos, y son cosas que la persona pierde el control, pierde el dominio propio, pierde el dominio de su cuerpo, de sus emociones, de estas cosas. ¿Sabes por qué? A causa precisamente del miedo. Hay algunos trastornos que son precisamente asociados a esto. Lo siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, la fobia social, personas que tienen miedo a estar con otras personas porque fueron abusados, porque han sido maltratados, porque han tenido alguna experiencia desagradable, fueron golpeados, han sufrido algún daño de la sociedad, y entonces tiene fobia a la sociedad, no le gusta estar donde hay muchas personas, etcétera, se sienten muy mal. O algún tipo de fobia específica, es decir, las fobias que algunas personas tienen. Hay personas que pueden tener fobia a las arañas, pueden tener fobia a los gusanos, tienen fobia a alguna cuestión, una fobia específica, y estos trastornos van a estar relacionados con un ataque de pánico. Es decir, alguien que experimente una fobia a algo, entonces, si esa fobia no es cuidada, se va a convertir eso en un trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo, personas que están ansiosas por algo y se lavan continuamente las manos, o están a lo mejor limpiando las cosas, ordenando por aquí, por allá, ya lo ordenó y otra vez lo vuelve a cambiar de lugar y ya no le gusta ahí, lo quiere volver a poner en otro lugar, y hay una obsesión por ver cosas quizás de una manera como él lo quiere arreglar y llevar a cabo. Personas que tienen son compulsivas a probar algún alimento, a estar comiendo,
o a tener una actividad repetitiva, una conducta repetitiva. El trastorno por estrés postraumático se refiere a un efecto donde en un accidente, en un asalto, esos eventos producen memorias en tu vida. Y si fuiste dañado, fuiste severamente afectado, un terremoto, por ejemplo, un incendio, algún accidente, alguna situación así, genera una memoria en tu mente, en tu alma, y después algo que se asocia a ese evento te va a producir un estrés, una ansiedad. Un estrés, una ansiedad que te predispone a sentir miedo y a querer concluir o a pensar dentro de ti, me va a volver a pasar esto. Voy a volver a experimentar ese mal. Va a venir otra vez este daño. Voy a enfrentar otra vez esta circunstancia. Otra vez voy a sentir lo mismo. Me voy a sentir de esta manera. Va a pasar este mal sobre mí. Y entonces eso genera un estrés postraumático. Alguien que ha sufrido un accidente, una violación, ha sido golpeado, una persona que ha sido asaltada y que ha sido quizás violentada físicamente, golpeada, quizás torturada, lastimada en su persona, enfrentará esto, un estrés postraumático. Y bueno, estos tipos de trastornos pueden desencadenar precisamente el ataque de pánico. ¿Qué otro más? El trastorno de ansiedad por la separación. O sea, personas que no pueden lograr resignarse, superar la pérdida de una persona. Ya sea alguien que ha fallecido, alguien que los abandonó, alguien que pues se ha ido de su lado. Y mira, el ataque de pánico, como cualquier temor, como cualquier miedo, es un círculo vicioso. Quiero decirte que todo miedo nos quiere llevar a caer en un círculo que se convierte en un vicio. Y estamos enredados ahí. Y le damos vueltas y vueltas a esa situación, a esa circunstancia. Y eso es lo que paraliza, lo que pone un lazo, lo que inhabilita, lo que les hace perder la paz, lo que le hace al hombre perder el dominio propio, lo que le hace al hombre perder la felicidad y aún tener la fe y la esperanza de que Dios le quiere ayudar. Se convierte en un círculo vicioso. Por ejemplo, en el ataque de pánico, empieza con un pensamiento. Imaginemos lo que dice aquí, ahora sí, estoy realmente en peligro. Quizás es lo que puede pensar una persona. El segundo momento es que empieza a venir un efecto en su organismo. Empieza a palpitar su corazón, empieza a sudar sus manos, empieza a lo mejor a sentir que se desmaya, empieza a considerar que se le está queriendo volverse muy, muy, muy mal dentro de sus pensamientos. Y después otro pensamiento más. Seguramente algo malo me va a suceder pronto. Ya espera lo peor en ese momento. Y posteriormente se produce un estado de ansiedad. El estado de ansiedad se refiere a un estado donde la persona ha perdido el dominio, ha perdido el control, ha perdido precisamente la capacidad de controlar sus emociones, sus pensamientos. Y sabes, muchas veces esto, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones esto tiene un principio o tiene una razón, una opresión espiritual. Muchas veces es a causa precisamente de la falta de fe o de que se nos quiere llevar a perder la fe. Tiene un trasfondo espiritual en muchas ocasiones, no en todos los momentos, como las fobias que han sido ya originadas por una experiencia muy temprana, una experiencia inesperada, generó una fobia específica o algún trastorno en particular, pero quiero decirte que el ataque de pánico es algo que muchas veces está acompañado de momentos donde ha sido también un momento espiritual de opresión. La Escritura nos dice que las armas, que no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Recuerda que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. El diablo quiere destruir la vida de todas las personas, y sobre todo quiere destruir la vida de un creyente. Quiere destruir la vida de los creyentes. Y entonces esto genera una opresión, entonces esa opresión va a querer llevar a las personas a un ataque de ansiedad, donde se pierde el control y nuevamente pensamientos, más síntomas, más pensamientos, la ansiedad y otra vez pensamientos y después los síntomas, o sea, la reacción física y más pensamientos, y entonces la persona está atrapada en eso. Eso se convierte en un castillo, que decía Juan Bunyan, el escritor de El Peregrino, decía que es el castillo de la duda. El castillo de la duda. Todo creyente puede caer en algún momento en eso. No es el deseo de Dios, pero en algún momento todo creyente puede enfrentar ese castillo. Y sabes, en aquel relato precisamente Bunyan decía que la única manera para poder salir de ese castillo era ocupar la llave de la fe. Es la llave que abre todas las puertas. Si tú tienes oportunidad, te recomendaría que precisamente pudieras leer ese libro. Puede ayudarte mucho en tu vida cristiana. No solamente para los que están iniciando en su búsqueda de Dios, aún todos nosotros podemos seguir aprendiendo precisamente de lo que nos puede referir ese libro y sobre todo lo que nos habla la Escritura. En el caso de la ansiedad, del ataque de pánico, mira, los psiquiatras, porque es un trastorno que atienden psiquiatras y que de alguna forma dan un tratamiento. Vamos a ver solamente para concluir ese punto, el tratamiento. Primero es disminuir el nivel de la ansiedad, en este caso de un paciente, y normalmente es ocupados fármacos. Fármacos que generen precisamente pues un estado de control aún en su condición fisiológica, mental, para poderle ayudar a controlar la ansiedad. Pero quiero decirte que eso no es la solución. Los fármacos están destinados a conjugarse con otro tipo de tratamientos y de técnicas que puedan ayudar a la persona a salir de ese tipo de trastorno, pero no es la solución. Obviamente son medicamentos controlados, requieren un cierto cuidado en su uso y una prescripción médica para poderse emplear y para saber cómo emplearse. También hay medidas de información sobre qué conductas debe de tener el paciente, qué cosas debe de evitar para caer en tal trastorno de ansiedad, y se busca también que se le lleva a buscar ambientes tranquilos, sosegados, donde pueda tener descanso, tranquilidad, relajación, técnicas de relajación como la respiración, algún otro tipo de relajación que la persona pueda obtener. A lo mejor algunas personas con algún trabajo físico llegan a tener una relajación mental, en un cierto sentido emocional, alguna labor, alguna actividad manual les lleva a tener relajación. También algún tipo de tratamiento de mantenimiento, es decir, para poder controlar ese estado a través de fármacos, pero también a través de tratamientos psicológicos que emplean pues ayuda y apoyo en cuestiones de conducta, de prácticas, de ejercicios y de labores que tiene que hacer para rehabilitar. Bueno, en esto que estamos comentando, ¿sabes por qué referimos todo esto? Porque la Escritura nos habla de la importancia de la fe. Y Jesús nos decía cuál es la solución precisamente a este tipo de mal, a los miedos, al temor. ¿Cuál es la solución que puede tener el hombre, alcanzar el hombre para poder ser librado, librado de los miedos? La solución es que el hombre pueda tener fe.
Y algunas personas dicen, ah, bueno, pues yo tengo fe en Buda, tengo fe pues en mi religión, tengo fe en mi padre, tengo fe en el médico, tengo fe en esto, tengo fe en aquello. Y la gente puede querer poner o colocar su fe en lo que le venga en gana, en su ideología, en su filosofía, en mi maestro de la preparatoria, en el maestro de la universidad. Yo tengo fe en la evolución. O sea, la gente puede de alguna manera pensar que deposita su fe en algo. Yo quiero decirte, no es depositar la fe en algo. Es depositar la fe en la persona conveniente e indispensable. La persona conveniente, la persona adecuada, la persona que realmente nos puede ayudar a salir de esa situación. Yo quiero decirte que el que puede ayudarnos en eso es el Señor Jesucristo. Hace algunos años atrás, en el año 2013, salió una nota en un portal que daba una noticia, y te leo el encabezado de esta noticia. Dice: el poder curativo de la fe. Creer en Dios ayuda a tratar enfermedades psiquiátricas. Sigue diciendo la nota, es una nota publicada en abril de 2013, 26 de abril de 2013. Tener fe puede mejorar significativamente el tratamiento de las personas con enfermedades psiquiátricas. Así lo asegura un reciente estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el Hospital McLean en los Estados Unidos. En este estudio se analizaron los casos de 159 pacientes con enfermedades psiquiátricas diversas, distintas. Al ingresar al Hospital McLean, se hizo dos grupos de personas, de esos 159 pacientes, y al transcurso del año, desde el inicio hasta el final, se estuvieron midiendo sus índices de fe. O sea, se les preguntaba en una escala de 5 puntos cómo puede calificar su fe, o sea, si es muy fervoroso o no es fervoroso, si cree en Dios o no cree en Dios, si es mediana su fe en Dios, etcétera. Se hacía una evaluación así al respecto. Al final, precisamente, de ese estudio, se observó que los pacientes con niveles altos de fe tenían el doble de probabilidad de poder responder más rápidamente a los tratamientos que los pacientes ateos o que los pacientes que no creen en Dios o algún paciente agnóstico. Entonces, se concluía esto en ese estudio, según el estudio que hicieron estas personas. El doctor David Romero, que era uno de los encargados de este estudio, y él llegaba a la conclusión que la fe en Dios está asociada a mejorar los resultados en los tratamientos psiquiátricos. También en esa misma nota hacían referencia a otro estudio que se dio en 1988, en este caso en un hospital de cardiología o en el Hospital General de San Francisco, en el área de cardiología. El cardiólogo Randon Bright, este hombre hizo un estudio también donde hizo dos grupos de pacientes, donde se estudiaron a 393 pacientes con distintos problemas cardíacos, y se hizo una prueba en el primer grupo. El primer grupo recibió oraciones de personas desconocidas, solamente conocían el nombre del paciente. Solamente conocían el nombre del paciente y se les pidió a esas personas que oraran por ese paciente porque tenía precisamente pues algún mal cardíaco. Y el otro grupo, pues no se pidieron que se orara por ellos. Y el resultado de ese estudio es que precisamente las personas por las que se oró recibieron no necesitaron ya más medicamentos posterior al tratamiento, ya no necesitaron más medicamentos y fueron menos propensas a sufrir alguna complicación. Y eso es lo que aportaba precisamente ese estudio. Bueno, esto lo estamos comentando porque Jesús nos decía: la razón para poder vencer el miedo, dice, cree solamente.
Jesús nos decía la importancia de la fe. Yo quiero decirte que todo creyente debe estar consciente de esto, de la importancia de la fe. La fe es necesaria. La solución para que el hombre pueda salir del miedo, del temor, es tener fe, es tener confianza, poner su esperanza en Jesús, saber que Él le ama, saber que Él es bueno, que ha sido grande en misericordia, que es paciente, que ha ayudado al hombre, que ha estado dispuesto a salvar al hombre, que está dispuesto a rescatarlo de la condenación, de la perdición. La fe es muy importante. En varias ocasiones la Escritura nos habla de la fe. Nos habla más la Escritura acerca de la fe que del mismo arrepentimiento. Es decir, la fe es necesaria, el arrepentimiento es un fundamento indispensable, pero también nos habla acerca de la fe. Jesús en varias ocasiones les dijo a sus discípulos sobre la necesidad de la fe. También en varias ocasiones les refirió a no tener miedo, a no temer, sino más bien a hacer ejercicio de la fe. Vamos a ver un pasaje de Marcos capítulo 4, el verso 37. Marcos capítulo 4, el verso 37 nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Si podemos leer todos este último versículo: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos con esa pregunta era: mira, la respuesta no estaba, o sea, la respuesta está en tu fe. La respuesta está en tu fe. Le fueron a preguntar a Jesús: oye Jesús, ¿no te da cuidado? ¿No estás viendo las olas tan grandes? ¿No ves que este barco está a punto de voltearse, de hundirse? Todos vamos a morir aquí en esta tempestad. Señor, ¿no tienes cuidado de esta circunstancia? Y Jesús, o sea, no les dice: sí, sí tengo cuidado. Tampoco les dice: no tengo cuidado. Jesús los lleva a considerar lo que ellos necesitaban. Lo que ellos necesitaban era la fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Como diciéndole quizás a aquella madre: ¿acaso no te he dicho muchas veces lo que tienes que hacer? Esa madre que exhorta a su hijo y que ha visto que muchas veces está cometiendo la misma rebeldía y la misma desobediencia, y en un momento entra la madre en desesperación a decirle: oye, ¿cuántas veces te he dicho que no lo hagas? ¿No te lo he dicho muchas veces? Jesús aquí quiere amonestar a estos discípulos diciéndoles cuál era la necesidad que ellos tenían. La necesidad que ellos tenían era poder enfrentar esa circunstancia con fe. Poderla enfrentar con fe. Entonces Jesús está diciéndonos aquí a nosotros y aún a los discípulos, nos está diciendo que cualquier circunstancia que tú enfrentes sin fe, te vas a hundir. Cualquier circunstancia que tú enfrentes sin fe, sin la confianza en Dios, sin estar apoyado en Dios, mira, te vas a hundir, te va a ser para mal, va a ser para tu tropiezo, va a ser para tu perdición, va a ser para que tú te hundas más. ¿Cuán necesario es que tú tengas fe? Eso es lo que nos lleva el Señor Jesucristo. Y sabes, yo quiero referirte que precisamente la fe, todo creyente necesita saber estas verdades sobre la fe. Yo quiero hablarte de 6 verdades. Parte de esto lo comentaba en una enseñanza con algunos de los presentes. Pero quiero hablarte de esas 6 verdades. 6 verdades que todo creyente debe saber sobre la fe. La primera de ellas es
que toda nuestra fe, o sea, toda la fe o la fe de cada uno de nosotros necesita ser confirmada y fortalecida. Continuamente tu fe necesita ser confirmada y fortalecida. Algunos cristianos, algunos creyentes, ha pasado el tiempo, están perdiendo la visión. ¿Y por qué estás perdiendo la visión? Te estás apartando, tus ojos ya no están siendo puestos en Jesús. ¿Sabes por qué no están tus ojos puestos ya en Jesús? Porque tú estás mirando las circunstancias, porque tú estás mirando lo de este mundo, porque tú estás mirando más el problema, porque tú estás más enfocado en tu desilusión, en tu sentimiento de enojo, en tu fastidio, en tu amargura, en tus problemas, en tu debilidad, en tu fracaso. Estás viendo más la maldad de este mundo y no estás viendo en quién es el que está sentado en el trono. No estás viendo aquel que ha dado su vida por ti. No has perdido de vista a Jesús. Tus ojos ya no están en Cristo. Tus ojos están en tus circunstancias, en tu dolor, en tu lamento, en tu situación. Y te has olvidado de quién es Jesús. Has olvidado el que te ha redimido. Te has olvidado de aquel que lavó tus pecados. Te has olvidado de aquel que inclusive te ha buscado, te ha amado, ha sido paciente, ha sido condescendiente contigo, ha sido misericordioso, se ha acercado a tu vida. Tu fe necesita ser confirmada y fortalecida continuamente. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios para eso ocupa un lugar muy especial. Tú necesitas ir a la palabra de Dios. Tú necesitas buscar el consejo de Dios para tu vida en la Escritura, siendo sensible, siendo obediente a la palabra de Dios. Si tú eres una persona que estás visitándonos por primera, segunda ocasión, tienes poco en buscar a Dios, mira, yo te digo que la fe de cada uno de nosotros tiene que ser confirmada y fortalecida. Seguramente en algún momento Dios ha manifestado que tú puedes creerle a Él, porque quizás algo le has pedido y Él te ha oído. Él te ha dado una palabra que tú necesitabas escuchar. Él ha dicho cosas que has vivido y que quizás un servidor no sepa, que yo no conozco tu vida, pero ha hablado cosas de tu vida. Eso manifiesta que Dios ha querido hablarte porque Él sabe tu necesidad. ¿Y sabes por qué te lo ha hecho? Para que tú confíes en Él. Él quiere darte el mejor consejo. Él quiere llevarte por el camino adecuado. La fe de cada uno de nosotros necesita ser confirmada y fortalecida continua y constantemente. Quiero decirte también que la fe es expuesta a pruebas. Toda la fe, todos los que tengan fe, todos los que, aun cuando su fe sea como un grano de mostaza, no importa. Si tu fe es muy grande, va a ser puesta a prueba. Si tu fe tan pequeña como un grano de mostaza, es pequeña tu fe, va a ser puesta a prueba. La fe de todos es puesta a prueba. Y la fe siempre será probada. ¿Sabes? En esto Jesús nos dice que no se turbe nuestro corazón. Que no se turbe tu corazón. Si tú estás padeciendo una prueba, no permitas que tu corazón se turbe, se conmueva, se aflija, sea perturbado, encuentre un sacudimiento del cual no te puedas levantar, porque Dios no tienta más allá de lo que podemos soportar, porque juntamente con la tentación viene la salida, porque siempre Dios sale al encuentro, porque Dios, mira, está dispuesto a ir a dejar las 99 para ir y buscar aquella oveja que se está desviando, que se está apartando. Y seguramente aquí hay de esas ovejas. Aquí hay seguramente una oveja o varias ovejas que de alguna manera se están saliendo del camino. Y el Señor precisamente está dispuesto, ha venido por ti. Él vino a dar su vida por ti para que no te pierdas, para que no vayas por el camino de perdición. Y está dispuesto a dejar las 99 para ir a buscarte. Quizás tu fe está siendo probada. A lo mejor estás siendo probada en lo económico, tienes problemas económicos, te falta el trabajo, no te alcanza el dinero, tienes necesidades, sale una enfermedad, hay que gastar para curar esa enfermedad y después ya sale otro problema, otra necesidad, una descompostura en alguna cosa de tu casa, de tus cuestiones habituales. Y entonces eso genera una presión económica, problemas familiares en tu vida. Empiezas a tener problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Ya no sabes qué hacer con tu hijo. Ya no sabes qué hacer con esa relación que está muy débil, que está a punto de fracturarse. Esa relación endeble en tu matrimonio, esa relación con tus hijos, esa relación con tus padres está endeble, está a punto de fracturarse, está a punto de romperse y vienen todas esas cuestiones. Pierdes el trabajo, te viene la enfermedad. Quizás tú estás buscando a Dios y viene la persecución,
persecución en tu trabajo, tus amigos empiezan a burlarse, a criticarse, a criticarte, a decir cosas de ti, a meter chismes, a murmuraciones, a ponerte en contra con un compañero, con el jefe, con alguna persona que está por encima de ti, y vienen todas ese tipo de cuestiones, calumnias, burlas, etcétera. Tu fe está siendo probada. Debes de entender, el Señor Jesús nos dijo que en la fe tenía que ser probada. El apóstol Pedro dijo que nuestra fe es probada, en lo cual, decía él, dice, nuestra fe es sometida a prueba. Nuestra fe es sometida a prueba, con diversas pruebas. Y seguramente esa puede ser tu condición. ¿Qué más? También la fe, quiero decirte que la fe debe de triunfar sobre esas pruebas. Esa es otra verdad. Sobre la fe, tu fe debe de triunfar sobre todas las pruebas. Y para esto, pues solamente está una persona indicada que nos puede ayudar a vencer. Esa persona se llama Jesucristo. Él venció al diablo. Él venció al mundo. Él venció la tentación. Y el Señor Jesucristo nos quiere ayudar a vencer. A no ser vencidos, sino a nosotros poder vencer. El apóstol Santiago, que era hermano en la carne del Señor Jesucristo, él escribió una frase que tú la puedes ver, si quieres toma la cita, la puedes leer en casa, en Santiago 4, versos 7 al 8. Santiago capítulo 4, versos 7 al 8, dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todo esto tiene que ver con la fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te acercas con fe, como dice Hebreos, es necesario que te acerques y creas que le hay. Es decir, te acercas a Dios y crees que Dios precisamente está dispuesto a ayudarte. Cuando tú te acercas con esa actitud, Dios se manifiesta, es palpable. Cuando tú te acercas a Dios y te sometes a Dios y resistes al diablo, en su momento el diablo huirá de ti. Es decir, toda prueba tiene un tiempo determinado. Es decir, es por un tiempo. Por un tiempo. No es algo que prevalezca, que permanezca, y no es algo que va a durar para siempre. Es por un determinado tiempo. El tiempo de prueba que estás enfrentando es por un tiempo determinado. No es para siempre. Lo que tienes que hacer, pues, es someterte a Dios, resistir al diablo, y en su momento Él va a huir de ti. Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Si tú limpias tus manos del pecado, y no solamente tus manos, se refiere en un sentido, si limpias tu ser del pecado, si tú limpias tu vida del pecado, y también limpias tu corazón de ese doble ánimo, a veces sí queriendo buscar a Dios, otras veces te sientes muy desalentado, otras veces quieres muy eufóricamente buscar a Dios, venir y levantar tus manos, pero otro día te sientes en la lona, te sientes muy mal. No hagas caso de tus emociones y de tus sentimientos. Tú aférrate a las cosas que Dios ha dicho en su palabra, a sus promesas, a su bondad, a su misericordia, a su amor, y Él va a salir a tu encuentro. También, otra verdad es que la fe firme va a proporcionar consuelo y gozo. Va a proporcionar consuelo y gozo. Si tu fe es firme, vas a lograr tener el consuelo de Dios, el gozo de Dios, a pesar de que a tu alrededor esté un tormentón. A pesar de que a tu lado estés pasando una situación muy difícil, muy complicada, pero Dios va a recompensar esa fe. Y sabes, la va a recompensar dándote el consuelo y dándote el gozo. En la Escritura, en Samuel, Dios decía: yo honro a los que me honran. Y sabes, la fe honra a Dios.
La fe honra a Dios. Cuando tú ejerces fe, cuando tú depositas tu fe en Dios, estás honrando a Dios, estás glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios, tú eres digno de que yo confíe en ti, Señor. Tú me has dado los elementos para que yo pueda depositar mi confianza en ti. A veces esos elementos te los ha dado una persona. A veces las personas, por ejemplo, pueden confiar. Se le descompuso a una ama de casa la lavadora. Y van a buscar a aquel hombre que sabe arreglar la lavadora. Y si estaba cerrado su negocio, su taller, entonces allá hay otro. Pero no, es que este es bueno, este sí sabe cómo arreglarla. Y mira, a veces con tan poquitos elementos depositamos la confianza en una persona. Cuando Dios nos ha gritado, cuando Dios nos ha dado muchos elementos, cuando Dios nos ha hecho palpable el interés, la bondad, el amor y la gracia que Él quiere tener para con nosotros. Y a veces es ahí donde más te cuesta trabajo depositar tu fe en Dios. La fe firme te va a poder dar precisamente consuelo y gozo, pero es necesario que tú honres a Dios con tu fe. Porque cuando tú honres a Dios con tu fe, entonces Dios va a honrar tu fe. Ninguno de los que creyeron en Él será avergonzado. Si tú honras a Dios con tu fe, Él no te va a dejar avergonzado. Él te va a ayudar. Él te va a dar el consuelo, el gozo, la paz. La paz necesaria. ¿Qué más? La fe necesita ser perfeccionada. Toda fe necesita ser perfeccionada. La fe de Job fue perfeccionada. Era un hombre perfecto, dice la Escritura. Pero Dios todavía quiso añadir otras cosas más, otras circunstancias más, para perfeccionar su fe. ¿Y cuántas cosas fueron difíciles para Job? Pero su fe fue perfeccionada. La fe de Pedro fue perfeccionada. Jesús le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Pedro, yo he orado por tu fe, que tu fe no falte. Y sabes, la fe de Pedro fue perfeccionada, le dolió. Nuestra fe necesita ser perfeccionada. A veces es perfeccionada por las pruebas. Es perfeccionada por los padecimientos. Es perfeccionada por la amonestación, la exhortación de un cristiano, de un creyente. Es perfeccionada a través de que tú escuches la palabra de Dios con avidez de querer oír la voz de Dios en tu vida. Es perfeccionada cuando tú meditas en la palabra de Dios. Esa es la función de la palabra de Dios. Tú lo ves ahí en Timoteo, 2 de Timoteo 3:15 o 16. Está hablando precisamente de la palabra de Dios y dice que es la palabra es inspirada por Dios, es útil para redarguir, corregir, etcétera, etcétera, a fin de preparar al hombre de Dios en toda buena obra. La palabra de Dios precisamente va a ser la herramienta que usa el Espíritu Santo para perfeccionar la fe de todo creyente. Y otra verdad más también de la fe es que la fe va a producir fruto en abundancia. La fe perfecta dará fruto abundante. Todo creyente es llevado precisamente a que en base a su fe pueda dar fruto. Fruto en su vida espiritual, fruto en el reino de Dios, fruto en sus oraciones, fruto en su piedad, en su santidad, en su consagración, en su servicio a Dios, en su pasión por buscar las cosas de Dios. Y dará un fruto abundante. Quiero decirte que la fe se convierte entonces como si fuese una especie de un árbol. Esa fe está en tu vida. Y cuando esa fe empieza a fructificar, otras personas más vienen a ti a tomar de ese fruto. A tomar de ese fruto. Es un fruto que abunda y que puedes bendecir a otras personas más. Es el fruto que puede llevarte a vivir en una luz, en la luz
que precisamente Cristo nos da, nos transmite. Una esperanza bienaventurada, esperando y aguardando el momento en el que el Señor regrese. Estarás confiado, estarás expectante de su retorno, de su venida. Entonces, Jesús nos decía cuál es la solución precisamente al temor. Y por eso le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Este es el consejo que tiene Jesús para tu vida. Es el consejo de Dios para ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos nuestros ojos? Queremos invitarles para que tú puedas hoy considerar y meditar esto. Escucha el consejo de Dios. No temas, cree solamente. Muchas cosas pueden traer miedos, temores a tu vida, situaciones, circunstancias que estás viviendo. Antes de llegar a este lugar, en el transcurso de la semana, quizás han acontecido cosas que te han traído un temor, un miedo. Hay quienes aún sienten un miedo y un temor por las cosas por venir, cosas del futuro, preocupados por distintas situaciones. Que el miedo no te lleve a estar lejos, distante, separado de Dios. No tengas miedo, cree solamente, sigue buscando a Dios. Sé humilde delante de Él, reconoce tu necesidad. Búscalo, ora a Él, confiando en que Él escucha tu oración, que Él atiende al humilde, dice la Escritura, Él atiende al humilde. Las pruebas, las dificultades, las situaciones que has estado atravesando, que no te lleven a apartarte, a distanciarte, a desviarte de Cristo. Mira que el tentador viene con distintas armas, herramientas y tentaciones, donde el diablo te quiere llevar al pecado, a la maldad, a la iniquidad. Pero una de las armas que más usa es la incredulidad, la duda, apartarte de la fe, desviarte de Cristo. Apartar tu mirada de Jesús. No permitas que eso acontezca. Mira qué es lo que te ha hecho apartar tu mirada de Jesús. Corta con eso. Limpia tu corazón de esas cosas. Como decía Santiago, limpia tus manos de cualquier pecado. Pecador, apártate de sus pecados. Limpia tu vida, porque están destruyendo tu persona, están destruyendo tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu propia persona, están siendo destruidas por el pecado. Limpia tus manos de esas cosas. Purifica tu corazón de aquel doble ánimo, de aquella falta de firmeza. Jesús nos dice que no temamos, que creamos solamente. Al que cree, todo le es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo les es posible. Dios, para Dios todo es posible. Si tu fe está en Jesús, Jesús puede actuar, obrar. ¿Cuál es tu carga, tu necesidad, tu aflicción? ¿Qué ha quebrantado tu vida? ¿Qué ha generado miedos y temores en ti? Yo quiero decirte que Jesús ha venido a quitar esos miedos. No puede haber miedos y temores en una persona que realmente está buscando a Dios. Él vino a traer una libertad, libertad verdadera. Él quiere ayudarnos a libertarnos o a liberarnos de esos miedos. Tú tienes que estar dispuesto a ser liberado de ese temor. Asegúrate hoy de estar dispuesto.
Toma la decisión de acercarte a Jesús. Toma la decisión de enfrentar esos temores. Si tú tomas la decisión de acercarte a Jesús, podrás hacer frente a esos temores, porque no lo vas a hacer solo, lo harás con Cristo Jesús. Pide a Dios que quite esos temores. Ruégale a Él. Ora a Jesús, aquí está su Espíritu entre nosotros. Que Él venga a quitar toda esa opresión en tu mente, todas esas angustias, esas fobias, esas cosas que te han llevado a quizás a sentirte muy mal, que piensas quizás aún en la muerte, que piensas que estás próximo a morir. Aquí está el Señor Jesucristo y Él viene a romper con cualquier miedo y temor. Él nos dice, no temas, cree solamente. Él nos invita a creer, nos dice, ¿cómo no creéis? ¿Cómo no tenéis fe? Hoy el Señor quiere invitarnos a creer. Puedes depositar tu confianza en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te ha demostrado cuánto te ama. Ha dado su vida por ti en la cruz. Y dice que el amor echa fuera el temor. Por el amor que Jesús nos ha demostrado, podemos creer que Él tiene cuidado de nosotros. Jesús ha dado su vida por ti. Así es que puedes creer en Jesús. Puedes creerle. No solamente Él ha hecho eso, ha dado a su Hijo el Señor. El Dios Todopoderoso ha dado a su Hijo por cada uno de nosotros. No solamente ha hecho eso. Dice la Escritura que también nos ha dado promesas. La Escritura continuamente nos dice, no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Muchas veces Dios nos habla y nos dice que apartemos de nuestros corazones el miedo y que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo. Hoy dile a Jesús que te ayude a vencer tus miedos, tus temores. Aquí está Jesús. Háblale. Hoy si mi vida derrumbarse pareciera, la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar. Hoy puedes levantar con libertad tus manos, aunque se agiten hoy las aguas a manera de oración y se muevan las montañas, porque aquí está el Espíritu Santo y Él conoce tu corazón. No temeré, porque conmigo Él puede darte esa libertad de toda angustia, de todo temor. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Aun si me hallare hundido en el cielo profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción.
roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Aleluya, Señor. Ese libertador, Señor, en quien podemos confiar, y pedimos que tú rompas cualquier lazo, Señor, de miedo, de temor, Señor, de ansiedad, de angustia, de pánico, Señor, que liberes toda mente, Señor, que liberes toda alma de estas cosas, Señor, aún la vida de todo creyente, Señor, sea, Señor amado, libertado de toda opresión, Jesús. Se ha llevado a la libertad que tú nos das, Señor, que podemos tener en ti, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús rogamos esto, Señor. Trae tu liberación. Te veré ya más, yo en ti confío. Aunque el ejército acampe contra mí. Sí, Señor. Porque en el día de la angustia a tu lado estaré, en tu morada seguro habitaré. Sí, Señor. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador. Con tus alas y me llenas de tu amor. Aleluya, Señor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. Tú, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Dice la Escritura que el que al libertar el Hijo verdaderamente sería libre, Señor. Y aquí está la gracia del Hijo con nosotros. Aquí está el Espíritu del Hijo entre nosotros para traer esa libertad. Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Porque en ti somos libres, Jesús. Porque en ti, Señor, encontramos plena libertad, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Alabado es tu nombre, Señor. Gloria es a ti, Señor. En ti confiamos, Señor. Así es, Señor. Que tú eres fiel a tus promesas, Señor. Así es, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Aleluya.
nos cubres con tus alas, nos llenas de tu amor, Señor. Y la prueba, Señor, de que eres fiel y nos quieres ayudar, Señor, es de que hoy estamos aquí, Señor. De que hoy nos has atraído, Señor, a tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Te agradecemos. Queremos pedirte, Señor, que siga obrando tu gracia sobre nosotros. Porque tú, Señor amado, traes esa liberación y esa libertad a nuestras vidas para que te honremos, te glorifiquemos, para que te demos gloria, Señor. Y ese es el deseo, Señor, querer hacer tu voluntad, glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Libera, Señor, cada alma. Libera cada mente. Manifiéstate, Señor, aún liberando de cualquier opresión, Señor. De cualquier enfermedad, Señor amado, que aún en medio de nosotros puede oprimir, Señor, puede generar miedos. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que eches fuera, Señor, toda opresión, todo miedo, todas las cosas que generan ese temor, Señor, aún las enfermedades, sean echadas fuera en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, Señor, rogamos, Señor, que sean quitadas, desarraigadas de los cuerpos, Señor, de los presentes. Quítala, Señor, todo mal, toda enfermedad, Señor, todo padecimiento, todo dolor, Señor, muscular, aún en los huesos, Señor, todo dolor de cabeza, Señor amado, todo mal, Señor amado, que genera opresión y miedo, Señor, en el nombre de Jesús, por la gracia que es en tu Hijo, pedimos, Señor, que traiga sanidad, Señor, y liberación de estas cosas, Señor, de cualquier enfermedad, Señor, cualquier órgano afectado, Señor, cualquier parte del cuerpo afectado por la enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que tú manifiestes tu sanación, Señor, tu sanidad, Señor, la sanidad que solamente obras tú, Señor, por tu espíritu en cada cuerpo, Señor, en cada vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Ven a liberar, Señor, aún los cuerpos, Señor amado, de esa enfermedad, Señor, de ese mal, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. Y también bendecimos tu nombre, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, que podemos clamar a ti, Señor, y tú eres un Dios cercano, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos en que tú, Señor, estás con nosotros y nos has ayudado y nos quieres ayudar, Señor. En ti queremos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Dios. Que Dios los bendiga. Con el favor de Dios estamos aquí el siguiente domingo. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.